Hola amigos, voy a seguir contándoos desde mi primer libro, La voluntad vence al dolor, cómo fui aumentando mi experiencia usando la psicoanalgesia. En esta ocasión, la primera vez que la apliqué en la maternidad. El 12 de febrero, puedo leer. Programé para su primer parto a mi cuñada Mercedes, hermana de mi esposa. Te contaré cómo sucedió todo aquello que realmente fue bonito. Ella había hecho en los últimos meses de su embarazo la preparación psicoprofiláctica para el parto por consejo de su ginecólogo, el doctor Pellicer. Pero además, en las últimas semanas le hice 3 o 4 sesiones de entrenamiento para la anestesia psicológica adaptada al parto. El domingo día 11 de febrero, pensando que el parto era inminente, programé una anestesia desde los pechos hasta abajo, hasta los pies, para que durara desde aquel momento hasta 24 horas después del parto. Al salir de la relajación, encontraba todo su cuerpo ligero y había desaparecido por completo el peso y malestar que sentía como consecuencia del encajamiento. Te voy a contar, amigo lector, un pequeño secreto. Un pequeño secreto que hasta hoy muy pocas personas han sabido. En mi afán por eliminar todo posible dolor, no solo pensé en la madre, pensé también en el hijo. Lógicamente, al atravesar el canal del parto, sufre una opresión que puede dañarle y resultar dolorosa. Por mi mente pasó la idea de que mientras la placenta lo uniera a la madre, estaba dependiendo de ella y que si la madre conseguía una perfecta anestesia psicológica, ¿por qué no habría de programar el cerebro de la madre una anestesia para su hijo? Como a nadie perjudicábamos con esto, programé, de acuerdo con mi cuñada, una anestesia para su hijo, que abarcaría todo su cuerpo y empezaría en el momento de la quinta contracción de la matriz al iniciarse el parto, durando hasta 5 minutos después del alumbramiento. Recuerdo su sonrisa de satisfacción mientras se relajaba para conseguir la anestesia. Bien. Pasó el domingo y esperábamos que el lunes diera a luz. Pasó la mañana del lunes sin síntomas de parto. Ella se encontraba perfectamente gracias a la anestesia psicológica. A mediodía voy con mi esposa a visitarla y la encontramos eufórica y tranquila, preparando la maleta con las cosas necesarias para la clínica. Pero al darme cuenta que el parto no había iniciado su marcha, decidí quitarle la anestesia para que se diera cuenta mejor del momento en que tenía que iniciarse el parto. En un breve ejercicio de relajación, desprogramé la anestesia anterior, cosa bien simple, y dejé condicionada otra anestesia exactamente igual que la borrada en aquel momento, pero para que empezara a la quinta contracción de la matriz una vez se iniciara el parto. Sale de la relajación y me dice: oye Ángel, esto no tiene gracia, siento mi cuerpo y no estoy tan ligera como antes, tengo un fuerte peso aquí abajo. Nos marchamos pensando que aquello no podía tardar mucho. Pero aún pasó todo el lunes y todo el martes. Por fin, el miércoles 14,
día de San Valentín, por la mañana, recibo una llamada telefónica anunciándome que había empezado el parto, que Mercedes estaba ya en la clínica, pero que no sentía el menor dolor, aunque sabía cuándo se contraía su matriz. Yo estaba operando en la clínica de la Sagrada Familia, mientras ella había sido ingresada en el Consuelo. Pasaron varias horas. Termino por fin mi trabajo y entonces llamo al doctor Pellicer, que la asiste, y le pregunto cómo iba la cosa y si había manifestaciones de dolor. Él me contestó que había parto, pero no había manifestaciones de dolor. La anestesia estaba conectada. A mediodía llego a mi casa, recojo a mi esposa y marchamos rápidamente a la clínica donde está Mercedes. El doctor Pellicer vigila los últimos momentos del parto. El doctor Costa, anestesista, había sido llamado por Pellicer. Se había producido la anestesia, tal como habíamos programado en nuestra ausencia. Ahora que estaba presente, pensé que sería bueno hacer un breve ejercicio de relajación. Le pedí al ginecólogo que la dejara descansar 2 minutos para dirigirle este ejercicio de relajación. En ese tiempo, además de relajarla, volví a programar la anestesia, condicionando su duración hasta 24 horas después del parto. Sería intermitente, de forma que cada 6 horas se desconectara durante 10 minutos para vigilarla y saber cómo se encontraba. Mercedes colabora en todo momento. Pregunta cuándo tiene que empujar, cuándo tiene que hacer fuerza. Coronando la cabeza del niño, Pellicer me dice que tenía que hacer una episiotomía, que tenía que hacer un corte para ampliar el canal del parto y facilitar la salida de la cabeza. Le digo, sin titubeos, corta. Agradecí en mente la confianza del ginecólogo, que cortó sin vacilar. Nuestro compañero, el anestesista, estaba allí presente sin intervenir. No se mueve Mercedes, ni una leve contracción. Un limpio corte permite salir a la cabeza de la criatura. Mercedes, completamente despierta, consciente, con los ojos abiertos, escuchaba mis palabras de ánimo y en todo momento colabora para abreviar la salida de su hijo al exterior. La criatura está allá afuera. Su aspecto es de absoluta normalidad. Parece más bien nacida de cesárea que de parto natural. Pellicer la pone encima del vientre de su madre, diciéndole que allí tiene lo que ella había deseado, una niña. Empiezan a lavar a la niña sin que llore. No sé el tiempo exacto que transcurre entre su nacimiento y el primer llanto. Lo cierto es que nos miramos la madre y yo y pensamos lo mismo. ¿Se habría cumplido la anestesia que habíamos programado para su hija? ¿Quién sabe? Sin embargo, su madre y yo estamos convencidos de que se cumplió tal como ella había deseado. Había que hacer la sutura de la episiotomía, y así me lo indican. Yo le digo a Pellicer qué cosa. La sutura se hace sin el más leve gesto de dolor, ni la más ligera contracción de rechazo, ni una sola palabra. La anestesia psicológica se estaba cumpliendo a la perfección. Me acerco al ginecólogo y le digo, mira, cualquier cosa que necesites o que desees que se produzca en la zona del parto, dímela, por favor. Se me queda mirando y me dice, hombre, que no sangre. Yo le digo, ¿nada más? Y se quedan él y la comadrona mirándome y les oigo decir, ¿te parece poco? Me acerco al oído de Mercedes y le susurro unas breves palabras
que ella ya conocía de las sesiones de entrenamiento. Se trataba de dirigir la hemostasia de la matriz para que la hemorragia fuera mínima. En efecto, la hemorragia fue insignificante. Comentarios de los colegas que asistieron a Mercedes. Al salir del quirófano, grabé una conversación a la que amablemente accedieron el doctor Pellicer y el anestesista doctor Costa, cuyas respuestas son el mejor testimonio de lo que allí había ocurrido. El doctor Pellicer contesta: sinceramente, para mí, lo mejor en este caso ha sido que la señora no ha notado nada. No ha notado nada, corea el doctor Costa. En eso estamos de acuerdo. Y continúa: no se ha movido, no se ha movido absolutamente nada, no ha hecho ni una mueca. Continúa Pellicer: en el momento del parto, el periné es muy sensible. ¿Vas a reconocer a una señora solamente a reconocer o tocarle con un algodón el periné y esta señora siente y tiene una reacción de rechazo? ¿Mercedes ha sentido algo?, pregunto yo, y contesta rápido Pellicer: no, Mercedes no ha sentido nada, nada, nada. Costa dice: incluso enfermas dormidas con anestesia química que pierden la conciencia, aunque el subconsciente vaya actuando, dormidas con pentotal, cuando das un punto se mueven. Hay reflejos. En este caso ni una mueca, ni nada absolutamente indicativo de dolor. En el momento de hacer la episiotomía, ¿has notado algo que te hiciera pensar que sentía dolor? No, tampoco. Hasta el punto que, cuando tú me has dicho que podía cortar, he esperado, porque es mucho mejor que tenga la contracción por su músculo. Le podíamos haber cortado en el momento ese o en cualquier otro. No ha notado nada. ¿Y en el momento de la expulsión? En el momento de la expulsión hay señoras que se inhiben y no ayudan. En este caso no. En este caso ha ayudado activamente, lo cual es positivo. ¿Y la sutura de la episiotomía? Contesta el doctor Pellicer: nada, nada, ni notarlo. El doctor Costa, que es un experto en esto, puede decirlo. ¿Es positiva la experiencia?, pregunto. Contesta el ginecólogo: sí, totalmente. Y Costa continúa: la evidencia es así, la realidad es esa. El doctor Pellicer dice: no se ha usado anestesia química, de lo cual se benefician la paciente y su hija. Segundo, con aquella siempre hay unos riesgos. En este caso no ha habido ninguno. El doctor Costa: claro, es un solo caso. A mí me gusta tener más experiencia. La anestesia intermitente se cumplió tal como se había programado. Cada 6 horas, Mercedes pasaba 10 minutos francamente mal. Yo le diría después que si no hubiera sido por la anestesia, hubiera pasado aquellas 24 horas tan mal como aquellos 10 minutos. Pasadas las 24 horas, se programó otra anestesia, pero esta vez solo para el periné, para que pudiera sentarse y hacer sus necesidades sin la menor molestia. Y de duración hasta el domingo siguiente por la noche. Cuando después del parto mi esposa y yo volvíamos a casa, te aseguro que no teníamos en absoluto la sensación de volver del parto de una primeriza, del parto de una hermana. Parecía más bien que volvíamos de fiesta. Nos sentíamos realmente felices de haber podido ayudar a Mercedes de aquella manera. Y nos preguntábamos: ¿cómo cambiaría la maternidad en el porvenir
si además de la preparación psicoprofiláctica para el parto, mejor educación maternal al estilo del doctor Aguirre de Cárcer, se aprendía a hacer la anestesia psicológica para él mismo? Ese fue mi primer caso. Usando mi experiencia con la psicoanalgesia en la maternidad. Hoy, después de más de 45 años usándola en la maternidad, enseñamos a la mujer en una sola sesión de entrenamiento en cualquier mes del embarazo a parir de la mejor manera conocida hasta el momento. Y aplicando la analgesia no solo a la madre, sino también al hijo. Incluso hemos aprendido, y así lo usamos mi hija y yo, a poner en marcha los partos por teléfono en cualquier país del mundo o por videoconferencia. A poner en marcha el parto en unos minutos. Nuestra experiencia es una bendición para la maternidad que deseamos se extienda al mundo entero. Un fuerte no es y abrazo.